empezamos a trabajar directamente con todos los derechos de los niños. Pudieron contar muchas de sus experiencias, sobre todos los derechos. Fueron aprendiendo que muchos de esos derechos lamentablemente hoy en día no se cumplen. Y a partir de ahí, cada uno de los chicos participaba, opinaba. Armamos una historia específicamente sobre ese derecho. Hicimos la historieta, la secuencia, ya habíamos trabajado previamente lo que es una historieta. Representar obritas de teatro, se soltaron, se reían y la hemos pasado bastante bien con ese tema. Cuando hicieron el sorteo y vimos que nos tocaba el derecho a la educación, armamos una historia específicamente sobre ese derecho. Primero idearon una historia y la transformamos entre todos en historieta. Había que trabajar con la historieta sobre el derecho a la salud. Y elegimos entre todos algo que tenga que ver con el mar, el lugar donde vivimos. Y hicimos una historieta en que había alguien que sacaba almejas y ellos les iban a decir que no. Vieron lo importante que es tener una familia, todo lo que hace para que ellos puedan desarrollarse sanamente. Está bueno estos programas porque hacen que los chicos reconozcan y puedan también llevar lo que conocen a los hogares. La verdad es que todo lo que a ellos les sirva para tener información sobre lo que les corresponde, me parece que está genial. A los chicos les gustó muchísimo, siempre muy bien predispuestos, mucha participación. Y fue muy constructivo tanto para ellos como para mí. Yo creo que les sirvió un montón. Y ellos lo que aprendieron, enseñar al resto de la familia o a sus amigos. En resumen, el proyecto es muy positivo. Fue muy lindo trabajarlo. Y empezamos así, todos los años, repetimos, ellos toman conciencia. Tanto la parte escolar como la sociedad, tenemos que ayudarlos a que busquen ser chicos felices. Siempre ellos reciben los mensajes de los adultos, y esta vez son ellos mismos los que están trabajando y los que están brindando mensaje a chicos de su misma edad.